Bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todos. El tema para hoy es referencia y contrarreferencia. Bueno, este tema es muy importante debido a que todos los servidores de salud, especialmente médicos y odontólogos, tenemos que saber sobre este sistema. ¿Cuándo referir? Cómo referir, cómo realizar las referencias inversas, cómo realizar una derivación y una transferencia. No sé si ustedes han escuchado algo de esto. A ver, Carol, ¿usted qué entiende por una transferencia? ¿Sí ha escuchado eso o no? ¿O qué se imagina? Carol Cajilima. A ver, Darwin, Leonardo. A ver, empezando con Una la transferencia. contrarreferencia. No, transferencia. ¿Qué he escuchado sobre eso? A la transferencia. Claro. Bueno, serían ciertos casos en que por A o B razón, no se puede resolver cierto caso de algún paciente. Se lo va a llevar a otro lugar para que se resuelva el caso. Se lo transfiere, digamos, se puede transferir dependiendo de las necesidades del paciente. Si tiene buenos recursos, se puede utilizar los sistemas, a nivel privado, si el paciente está en los recursos, o si no, se lo puede transferir a un nivel, un hospital de mayor nivel o mayor complejidad para que se resuelva de mejor manera el caso. Bueno, Stephanie, ¿qué dice? La transferencia me parece que es cuando se hace el traslado de un paciente usando como medio de transporte a una ambulancia. Ya, sí, por ahí está más cerca, sí. Transferir es la acción o el acto de llevar o de trasladar un paciente de un lugar a otro, ¿sí? Eso es transferir en una ambulancia móvil, ambulancia aérea, ambulancia naval, con cualquier tipo de ambulancia. Y eso es netamente transferencia. Y referencia. ¿Puedo hablar yo, Doc? A ver. Ya. Bueno, la referencia es cuando, por ejemplo, se manda, ¿no?, de un centro menor a uno de mayor capacidad de resolución del problema. Porque, por ejemplo, cuando mandan a un centro de salud, llega a un centro de salud, entonces se puede hacer una referencia a un hospital. O bueno, de un hospital a otro hospital, también puede ser que tenga la capacidad de resolver el problema que en este hospital no se puede resolver. Ya, solo falta una cosita. Ana Carla, ¿qué dice y qué opina sobre la referencia? Perdón, doctor, no le escuché. ¿Me puede repetir la Ana pregunta? Carla, ¿qué es la referencia para usted? ¿Sí escuchó, sí le escuchó a Carol? Sí, la escuché. Ya, entonces, ¿qué le falta a ese concepto? Bueno, la referencia es, en verdad, como lo manifestó Carol, cuando un centro de salud no tiene la capacidad de resolución, tiene que enviar a un hospital donde sí haya la especialidad o donde haya el personal para poder solucionar lo que el otro centro de salud no pudo referir, pero en cambio, lo que falta ahí también es la respuesta. O sea, una vez que se haya resuelto el evento que se haya suscitado, tenemos que enviar una respuesta para ese mismo centro de salud que nos envió la referencia. Bueno, dijo lo mismo casi. No faltaría, tal vez que sean establecimientos de salud de una misma entidad del sistema. Eso es lo que falta, ¿sí? Tiene que ser de la misma
del mismo sistema de salud, por ejemplo, del Ministerio de Salud que tenemos. Tenemos los centros de salud tipo A, B, C, D, ¿no es cierto? Que es el primer nivel, ¿sí? Segundo nivel están los hospitales básicos, hospitales generales. Tercer nivel ya es donde están ya los hospitales especializados. Corresponde, por ejemplo, hospitales pediátricos como el Vaca Ortiz, el ginecológico, como la maternidad también, que es solamente para eso. Los hospitales psiquiátricos, que son exclusivos para eso. Y hay un cuarto nivel, ¿sí? Que es la más alta complejidad y se combina con centros de investigación. Entonces, aquí están integrados todos los centros de subespecialidad, que son, pueden ser referidos a este nivel. Entonces, siempre que sea del Ministerio de Salud, se llama referencia, ¿sí? Y si de un centro de salud le envían a un hospital del seguro, ¿cómo se llama? Mari Silva. Mari Liliana o Liliana María. Como sea, Doc. A ver, que por ejemplo de un hospital al seguro, dice. No, de un centro de salud del Ministerio de Salud a un hospital del seguro, ¿cómo se llama? No sé, eso sí no sé. No, ya, claro, no, está bien. Es solo un pequeño análisis que hacemos para ver si tienen alguna idea, no se preocupen. Importante que participen. A ver, ya ¿cómo se llama? Se salió. Y a eso se llama derivación, ¿sí? Ya, bueno, sí, para que, claro, es el procedimiento por el cual los prestadores de salud envían a los usuarios del primer nivel al segundo nivel, o del segundo al tercer nivel, o del tercero al cuarto nivel, pero de una institución de salud pública a otra, ¿sí? Es por eso que es importante conocer también, conocer todas las instituciones. Se agotan las públicas de salud, ¿no? O sea, cuando ya se agotan todas las... Exactamente, es cuando ya se une a la red pública. Entonces, tenemos, por ejemplo, el ISFA, sí, es un tipo de seguro, ¿no es cierto? Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISPOL, Instituto de Seguridad Social de la Policía, el IES, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Salud Pública. Además de eso, se llama la Red Pública Integral de Salud, o EREPIS, ¿sí? Si han de escuchar algún rato, EREPIS se llama eso. Por ejemplo, nosotros no tenemos para hacer la CPRE, entonces buscamos a través del EREPIS, que se llama la Red Integral, ¿no es cierto? Buscamos este servicio, ¿sí? Puede ser en el seguro, en el ISFA o en el ISPRO. Y en otra ciudad, porque acá no hay. Ya. Estos pequeños datos es para que entiendan la charla que les va a dar Karen. Ya, ¿qué más faltaba? Los niveles de atención. Vamos a ver los niveles de atención. Ya, entonces, el primer nivel de atención. Como ya les decía, aquí están todos los centros de salud, ¿sí? Centros de salud, consultorios médicos, de atención médica general, ¿sí? Incluso ahora le han incluido la atención prehospitalaria. ¿Esto qué significa? En cambio, aquí están los del 911, ¿sí? Ellos tienen la atención prehospitalaria. ¿Cuál también? Los bomberos, la Cruz Roja, ¿sí? También forman parte de este nivel. Ya, luego viene el primer nivel, que están los centros de salud, los A, B y C. Segundo nivel, ya les dije, hospitales básicos, hospitales generales, los hospitales del día también. También cuando se ponen los quirófanos móviles, también pertenecen a este nivel. Tercer nivel, en segundo nivel está el hospital básico de Yanzaza, el hospital general Julius Dobner, el hospital
General Isidro Ayora, ¿sí? Tercer nivel, ya tenemos, como ya dijimos anteriormente, prestan servicios ambulatorios o hospitalarios de especialidad y especializado, pediátricos, ginecológicos, psiquiátricos, ¿sí? Como los que ya les mencioné anteriormente. Y cuarto nivel, ya los que se dedican también, son los de más alta complejidad y se dedican también a la investigación. Y aquí tenemos, sí se ve, ¿no? El primer nivel, ¿sí? Dentro del primer nivel hay niveles también de complejidad. Entonces nosotros también podemos, por ejemplo, el Julius Dobner estaría en segundo nivel de atención, pero con primer nivel de complejidad, ¿sí? Y nosotros podemos referir también a segundo nivel de complejidad, que es el Isidro Ayor. O sea, porque ya tienen un poco más de especialista. Mira, dentro del primer nivel del puesto de salud, donde solo hay un auxiliar por lo general, un consultorio general, centro de salud tipo A, B y C, como ya dijimos, el ambulatorio. En el segundo nivel hay un servicio ambulatorio y servicio hospitalario. El ambulatorio están los consultorios de especialidad. Sí, por ejemplo, un consultorio quirúrgico sería un consultorio de endoscopía, un consultorio de todas las especialidades, ¿no es cierto? Sería atención de segundo nivel, pero ambulatorio. En el segundo nivel también está el hospital del día, ¿sí? ¿Por qué es hospital del día? Porque no tiene hospitalización durante la noche, ¿sí? Puede ser hasta las 6 de la tarde, que tienen la mayoría de centros. El IES de Zamora tiene hasta las 10 de la noche, me parece. Y de ahí ya nos envían, si necesita más hospitalización, nos refieren, sí, al Julius Dobner. Tercer nivel de atención, tenemos los centros especializados y el hospital especializado. Y el otro, hospital de especialidades. Cuarto nivel, centros de experimentación, de preregistro, clínicos y centros de subespecialidad. Ya, entonces con esto sí tenemos ya estos principales niveles que tenemos que tener bien claros. Ya, entonces, Karen, ¿ya estamos listos? Ya, Doc. Ya. Permítame compartir. Ya está. ¿Sí está o no está? Está libre. ¿Sí sale? Sí, muy bien. Bueno, se los felicita. Por fin han puesto ya por lo menos las fotos en el Zoom. Siempre obedientes. Ya, buenas noches, compañeros. Para terminar la rotación. Ahí está. Ahora vamos a hablar acerca del sistema de referencia y contrarreferencia. Ya, el subsistema de referencia y contrarreferencia de lo que son los usuarios forma parte de lo que es el Sistema Nacional de Salud y va a ser el conjunto ordenado de procesos asistenciales y administrativos que van a contribuir a garantizar lo que es la continuidad de la atención de salud con oportunidad, eficacia y eficiencia, enviándolos desde lo que es el establecimiento de salud de menor a mayor nivel de atención y complejidad y también viceversa. Es decir, aquí la devolución de lo que es el usuario del mayor al menor nivel de atención y de complejidad.
sistema de referencia y contrarreferencia busca que los usuarios ya no madruguen a los hospitales para que puedan acceder a lo que es un turno y puedan ser atendidos. Ellos deben asistir primero al centro o al subcentro de salud más cercano a su lugar de residencia, y aquí es donde van a recibir lo que es la atención médica integral, y así van a evitar lo que son las largas filas en los hospitales para poder obtener un turno. Y en el caso de que el paciente requiera lo que es una atención especializada en el centro, en el subcentro de salud, se le va a entregar lo que es un turno con la hoja de referencia para poder ser atendido en un hospital por un médico especialista, o por el contrario, serán contrarreferidos. Por lo tanto, la definición de referencia es que es el procedimiento por el cual los prestadores de salud van a enviar a los usuarios o los usuarios de un establecimiento de salud de menor a mayor o al mismo nivel de atención o de complejidad. Cuando la capacidad no permite resolver el problema de salud, y la referencia se va a realizar entre establecimientos de salud de una misma entidad del sistema utilizando lo que es el formulario 053. Y la definición de contrarreferencia es que es el procedimiento obligatorio por el cual un usuario que inicialmente fue referido derivado es retornado luego de haber recibido la atención pertinente al establecimiento de salud de menor nivel de atención correspondiente para poder garantizar lo que es la continuidad y la complementariedad de su atención. Por lo tanto, los niveles operativos de atención, tenemos lo que es el nivel de atención prehospitalaria, el primer nivel de atención, el segundo nivel, el tercer nivel y el cuarto nivel. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Aquí tenemos una pirámide que nos presenta en la Ministerio de Salud. Primero se encuentran los servicios, el hospital básico, centro clínico quirúrgico, centro de especialidades clínico quirúrgicos. En el tercer nivel, los centros especializados, hospital especializado, hospitales especializados. El cuarto nivel, el centro de experimentación, preregistro clínico, centro de alta subespecialidad. Y la contrarreferencia, igual desde el mayor hasta el menor nivel de atención. En cuanto a lo que son las unidades y hospitales móviles de salud, estas son unidades prestadoras de salud que tienen la característica de ser itinerantes en función de los tiempos y espacios donde presentan sus servicios de salud. Estos se van a ubicar en lo que son zonas que se encuentran en emergencia o desastre, o también dando apoyo contingente. También van a ofrecer lo que son sus servicios para poblaciones que habitan en parroquias rurales y también lo que son urbanos marginales, donde no van a existir lo que son unidades fijas de salud o también zonas con población dispersa, y poder brindar a lo que es la atención a los grupos priorizados de la población. Estas unidades fueron concebidas bajo el criterio de facilitar el acceso de la población a los servicios de salud con el fin de incrementar la cobertura de atención, teniendo como eje la participación organizada, generándose interacción y participación. En cuanto a lo que es el nivel prehospitalario, este se define como un nivel transversal a los niveles de atención establecidos, que serían el primer, segundo, tercer nivel, proporcionando a través de lo que es de esos establecimientos de salud por niveles de complejidad, lo que son las prestaciones prehospitalarias, que son las responsables de prestar atención en salud a aquellas personas que han sufrido una alteración aguda en su integridad física o mental, causada ya sea por un trauma o una enfermedad de cualquier etiología, mediante lo que son la utilización de recursos suficientes para poder preservar la vida y disminuir las complicaciones y los riesgos de discapacidad o muerte. Los medios para realizar transporte sanitario en la atención prehospitalaria no se limitan a lo que es el transporte, que son medios aéreos o acuáticos, según lo que sea la necesidad y el requerimiento pertinente. Este nivel va a organizar también lo que es la respuesta a emergencias que ocurren fuera de lo que es el establecimiento de usuarias o usuarios dentro de lo que es el sistema. Este va a ser ambulatorio y resuelve aproximadamente el 85% de problemas y necesidades de salud de
baja complejidad. Esta va a ser y garantiza una referencia y derivación adecuada, también va a asegurar lo que es la continuidad y complementariedad de la atención y también va a promover lo que son acciones de salud pública de acuerdo a las normas emitidas por la Autoridad Sanitaria de Salud. Ya, es necesario dar inmediatos para evitar lo que es la pérdida de tiempo, las complicaciones del cuadro clínico y garantizar la atención de calidad. Para esto, el primer de atención debe estar en constante comunicación con los otros niveles. En cuanto a lo que es el segundo nivel de atención, este nivel comprende lo que con sus diferentes grados de complejidad. Este constituye lo que es el escalón de referencia inmediata del primer nivel de atención. En este nivel se van a desarrollar lo que son nuevas modalidades de atención, como por ejemplo lo que es el centro clínico quirúrgico ambulatorio o la modalidad hospital del día y cirugía mayor ambulatoria. Establecimientos que prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados, como por ejemplo lo que son los pediátricos, los ginecoobstétricos, los psiquiátricos, entre otros. Estos son de referencia nacional y van a resolver los problemas de salud de alta complejidad. Tienen recursos de tecnología de punta, intervención intensivos, realizan los trasplantes, cuenta con subespecialidades reconocidas por la ley. En cuanto a lo que es este cuarto nivel de atención, en ese nivel se concentra la de la aquí los usuarios que van a ser atendidos deben ser referidos a los establecimientos de salud del tercer nivel. Ya, en cuanto a los responsables de la referencia, tenemos que va a ser responsabilidad de los profesionales de los establecimientos de salud referir y ejecutar la referencia o derivación de los usuarios al nivel de atención o de complejidad que corresponda, según tomando en cuenta lo que es la capacidad resolutiva y pertinencia clínica, que va a ser de su competencia desde que inicia la atención en el establecimiento de destino de la referencia o la derivación hasta cuando se recibe la contrarreferencia. Ya, en cuanto a lo que es la entidad receptora de la referencia, estos son los establecimientos de salud del mismo mayor nivel de atención o de complejidad con la capacidad resolutiva requerida que reciben a la usuaria o usuario con el formulario 053 y proceden a brindar la atención. En cuanto a lo que son las normas y procedimientos para la referencia, las referencias serán solicitadas por los profesionales de la salud de acuerdo a sus competencias. Y en su ausencia y únicamente en lo que son condiciones de emergencia, las puede realizar otro personal de salud. Los profesionales de los establecimientos de salud que refieran a lo que son los usuarios, ya sea para lo que es las consultas de especialidad, tratamientos complementarios, o también lo que es hospitalización, deben llenar el formulario 053 de referencia, derivación, contra referencia o referencia inversa con datos completos y que tienen que tener letra legible. Se debe también realizar lo que es el registro de los datos del usuario en la historia clínica para que puedan justificar lo que es el proceso de referencia o derivación. Ya. También el establecimiento de salud receptor atenderá únicamente lo que son las referencias solicitadas desde el nivel inferior o del mismo nivel de atención. Aquí el usuario no podrá acudir al establecimiento de salud de referencia o derivación correspondiente sin tener lo que es agendada la cita con fecha, hora y la especialidad a la que fue referido, excepto en los casos de emergencia. Los profesionales especialistas deben contrarreferir a lo que son los usuarios una vez finalizado el evento de consulta y se podrá dar cita previa solo cuando el nivel inferior no tenga la capacidad resolutiva.
Se debe incluir una copia del formulario 053 en historia clínica del usuario una vez concluido lo que es este proceso. Y en el primer nivel de atención se deberá realizar lo que es la búsqueda activa para el seguimiento del usuario referido o derivado en caso de que el paciente no retorne con la contrarreferencia al establecimiento de salud. En cuanto a los responsables de la contrarreferencia, estos son responsables los profesionales de la salud que atendieron al usuario referido y que deben contrarreferir al menor nivel de atención o de complejidad que corresponde, igual aplicando lo que son las normas, protocolos, guías de práctica clínica, manuales, que son emitidos por la autoridad sanitaria, utilizando el formulario 053 de la contrarreferencia. La recepción de la contrarreferencia. Aquí el profesional de la salud del establecimiento de menor nivel de atención y complejidad recibe a lo que es el usuario y solicita el formulario 053, que ya se encuentra con un diagnóstico definitivo o con un tratamiento de especialidad para poder continuar la atención y el seguimiento requerido. También el profesional de la salud adjunta una copia del formulario 053 en la historia clínica. También informa al usuario y a la familia la importancia de que se dé la continuidad en la atención y se debe de dar lo que es el cumplimiento a las indicaciones de especialidad descritas en el formulario 053. Se revisa la información que se encuentra en la contrarreferencia de los usuarios para poder verificar si se llenó correctamente este formulario. Y se debe participar en los procesos de capacitación y actualización de procedimientos que se realicen, así como lo que son los intercambios de información que se tengan con el personal de los diferentes niveles de atención para poder evaluar la pertinencia de las referencias. Ahora, las normas y procedimientos de la contrarreferencia. Aquí el profesional de la salud de los establecimientos de mayor nivel de atención, una vez proporcionado el servicio, obligatoriamente tiene que realizar la contrarreferencia al establecimiento de origen. Esto va a ser con el formulario 053, como ya lo mencionamos, que tiene que ser bien llenado y con la letra legible. El profesional también de la salud de los establecimientos de mayor nivel de atención tiene que informar al usuario o la familia sobre la condición de salud actual y la importancia de retornar al establecimiento de salud de origen para continuar el tratamiento, el seguimiento y el control. Se debe de llenar el formulario de contrarreferencia 053, una copia se envía con el usuario o usuaria al establecimiento de salud correspondiente. Y se debe brindar lo que son las recomendaciones generales al usuario y a los familiares sobre lo que son los aspectos psicosociales y también del autocuidado que debe de tener el paciente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Se ha estado abordado el tema ahí, más o menos. A ver, entonces vamos a ver si ha puesto atención Ariana Santín. Listo, doctor. A ver, Ariana, entonces, ¿qué es para usted una referencia? A ver, perdón. Una contrarreferencia. Ya. Una contrarreferencia, entonces, es cuando el paciente ya recibe lo que es la atención en un hospital de mayor nivel, como digamos, segundo o tercer nivel, y luego es ya con el diagnóstico y el tratamiento de los especialistas, lo contrarrefieren de nuevo a su hospital de origen, que es el de primer nivel, en donde va a recibir lo que es un seguimiento y un control del tratamiento del paciente. Eso sí. Muy bien. Entonces es, ¿no es cierto?, cuando, a ver, Kevin Poma, Kelvin. ¿Cómo se llama el formulario? ¿Qué número de formulario es el que dijo su compañera? ¿Para hacer la referencia, doctor? Sí, de la referencia y contrarreferencia. Creo que era el 053, doc. Ya, el 053, sí, ese mismo es. Mira, entonces, cuando un paciente necesita
Por ejemplo, llega a la consulta general, ¿cierto? Tiene una hernia. Tiene una hernia, entonces usted ya lo examina todo, comprueba y de ahí necesita que sea valorado por el especialista. Entonces, ¿ahí qué hace? Usted lo refiere, ¿sí? Llena el formulario 053. Llena el formulario 053. Si se ve ahí el formulario. Si se ve un poco. ¿Sí o no? Sí, sí se ve. Ya. Entonces tienen que llenar los datos del usuario, ¿cierto? Nombres, apellidos, fecha de nacimiento, el sexo, nacionalidad, país, número de cédula, lugar de residencia actual, la dirección domiciliaria y teléfono, ¿sí? Todos los casilleros de este formulario deben estar completamente llenos, ¿sí? Si no, se considera una referencia mal llenada, ¿sí? O no cumple todas las... o no cumplida. Entonces, aquí tenemos que poner en referencia o derivación, ¿cierto? Ya tenemos claros esos conceptos, ¿sí? Es que esos pacientes también llegan a emergencia, ¿sí? Y en emergencia le llenan toda esta primera parte, de aquí para arriba, ¿sí? Del 1 al 5, está lleno. Y ustedes tienen que llenar la parte de acá abajo, ¿sí? ¿Qué es referencia inversa? A ver, ¿quién no ha participado? Stephanie, ¿qué es referencia inversa? Es cuando el paciente llega, digamos, al segundo nivel de atención sin haber pasado por el primero, entonces nosotros debemos enviarlo una vez resuelto su problema al lugar donde de primer nivel de atención que le corresponde. Ya, correcto. Entonces, cuando llenamos esta primera parte es referencia, ¿cierto? Y cuando llenamos esta segunda parte se llama contrarreferencia, ¿sí? O sea, contestamos a lo de acá arriba, ¿sí? Entonces, todos estos datos deben estar completamente llenos. La entidad del sistema, sí, ya dijimos, Ministerio de Salud Pública, ISFA, ISPOL, sí, etcétera. IES, ¿no es cierto? El número de historia clínica, el establecimiento de salud donde recibe la atención, tipo, por ejemplo, centro de salud, aquí es tipo A, B, C, ¿sí? Distrito o el área. Ahora hablamos de distritos, ¿no es cierto? En Zamora es distrito 19D01, ¿sí? 19D01. Y acá, entidad del sistema, refiere o deriva, ¿no es cierto? Si es el Ministerio de Salud, se llama referencia. Y si le ponemos aquí IES, ya se llama derivación. El nombre del establecimiento de salud, el servicio, ¿sí? Si es emergencia o es consulta externa. Sí, aquí la especialidad que requiere, cirugía, medicina interna, gastroenterología, lo que sea. Aquí la fecha, motivo de la referencia, ¿cierto? Está por la limitada capacidad resolutiva, ausencia temporal del profesional, falta de profesional, o si ya no hay camas, por ejemplo, entonces está saturada la capacidad instalada, u otros especifican, ¿cierto? Otros puede ser... Que no hay ese servicio con lo que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, una endoscopía. Aquí el cuadro clínico, hallazgos del examen físico y el diagnóstico. Todos los diagnósticos deben ir con el CIE-10, ¿sí? Con el CIE-10 respectivo, de 3 dígitos, ¿sí? Eso no se olvide, de 3 dígitos. Acá si es pre o es pos. Pre, si es un diagnóstico confirmado o un diagnóstico definitivo, ¿sí? Si es un diagnóstico por confirmar, le ponen aquí, si es definitivo acá. Ya, entonces, ¿cuándo se llama contrarreferencia? Cuando contestamos lo de acá arriba. ¿Cuándo se llama referencia inversa? Cuando solo llenamos la parte de acá abajo, ¿sí? O sea, el paciente llegó autorreferido, ¿sí? El paciente llegó solito a la emergencia. Entonces, ahí tenemos que llenar esta parte de acá abajo y ubicarlo, ¿no es cierto?
Si es de Cumbaraza, envíalo a Cumbaraza. Si es de Catamayo, lo enviamos a Catamayo, de donde venga, ¿sí? Tenemos que enviarlo. Entonces, igual ponemos ahí, tenemos que llenar estos datos, ¿sí? La entidad del sistema, Ministerio de Salud, la historia clínica, el establecimiento, el nombre del establecimiento, tipo, servicio, igual, etcétera. Y a qué distrito, a qué área pertenece. Igual un resumen del cuadro clínico, los hallazgos, tratamientos y diagnóstico, ¿sí? Y acá abajo también el tratamiento requerido, ¿sí? Por ejemplo, necesita curaciones diarias, ¿sí? Tenemos que anotar eso, necesita curaciones diarias, o el retiro de puntos en 8 días, o acudir al control por consulta externa en 15 días o en 8 días, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que estar llenado ahí. Ya, entonces, en cuanto, ¿qué otra cosa estaba? Ah, en cuanto a la contrarreferencia, si está justificada o no está justificada. ¿Sí se ve ahí? No, todavía, Doc. Se está empezando a compartir, pero no sale todavía. Oye, creo que está medio. Bueno. Y ahí salió. Entonces, la última parte, a ver, parece que ya salió ahí. Y ahí sí se ve. Ya, acá abajo dice referencia justificada o no justificada. Aquí tenemos que poner sí o no, ¿sí? Entonces, eso es... Esto es, siempre hay que llenar también este casillero. Entonces, por ejemplo, si anécdotas, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, al ginecólogo le llegó un hombre, ¿sí? Dice planificación familiar y le llega para que le haga el ginecólogo la vasectomía. Entonces, ahí tenía que poner no justificado, ¿cierto? Porque estaba mal referido, ¿sí? Porque le refirió al ginecólogo. Entonces, cosas así pueden pasar y, por ejemplo, dolores de huesos también. Hay que referirlos al reumatólogo o, en nuestro caso, al internista, porque no tenemos reumatólogo. Pero, sin embargo, a veces lo refieren al traumatólogo. Entonces, ahí sería no, está justificado. O también a veces el paciente tiene un simple dolor abdominal y a veces lo refieren y ha sido un cólico de gases, nada más. Entonces, eso hay que tener cuidado. Acá abajo va el nombre del especialista, el código y la firma. Y siempre tiene que ir el sello, ¿sí? Siempre tienen que exigir los sellos del médico tratante. ¿Alguna pregunta? Si no, ahí quedaríamos. ¿Sí? Entonces, mañana con cirugía tenemos a las 16 horas, ¿sí? Ya, doctor, muchas gracias. Ya, gracias también. Hasta luego. Estamos. Gracias, que tengan una buena noche.